¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión nos vamos un poquito al pasado, 2002 con El Padrino. Y bueno, la verdad es que esta no va a ser una reseña tradicional como en el canal, porque voy a hablar de un juego que ya no se puede conseguir. Nos vamos a un jueguito un poco viejo, un juego que yo recuerdo haber visto comerciales en la televisión. Y dirás, bueno, ¿y para qué nos traes esto? La verdad es que se me hizo muy curioso el poder mostrarles este jueguito. Hace cosas interesantes para su época y cosas que estoy seguro que a día de hoy apreciaríamos bastante. Entonces, acompáñenme en este viaje al pasado donde les muestro El Padrino. Y bueno, El Padrino es un juego de 2 a 6 jugadores, mejor conocido, al menos en la BGG, como Don Pepe. Es un juego que salió en 1999 y aquí en México, aparentemente, según dice la caja, lo conseguimos en el 2002, publicado por Hasbro. Es decir, este juego lo podías conseguir en algunos lugares de aquel entonces, como comercial mexicana, gigante y demás. Eso lo hace todavía más raro porque, como vas a ver ahorita que te enseñe en la caja, tiene bastantes elementos que al día de hoy todavía seguimos apreciando en juegos modernos. Eso no quiere decir que sea un juego perfecto o un juego que yo recomiende sí o sí, pero vamos a ver ahorita qué hay dentro de la caja para que se den una idea de lo que estoy hablando. Esta es la edición del 2002 que llegó aquí a México, pero hay varias cosas que quiero presumirles de este juego y ahorita que levante la tapa van a entender. Primero nos encontramos con el instructivo, que es la verdad para la época en que está hecho. Maneja bien la parte de poner las ilustraciones, el humor y demás. Hay muchas cosas aquí que me sorprendieron. Viene el setup para varios jugadores. Viene todo un ejemplo de una ronda de juego. Me encanta la transición de cuando están todos sentados y ya al final del instructivo solamente queda un jugador y todo lo demás está destruido. La verdad es que de la época es uno de los mejores instructivos que he leído. Quizá le falta algunos ejemplos más gráficos pero funciona muy bien el juego no tuve problema de aprender cómo jugarlo de niño y pues bueno es una cosa que la verdad me sorprendió bastante antes de destapar esto también quiero presumirles que este juego traía hojas de ayuda para cada jugador, una cosa que no se veía muy a menudo y que es tan bueno que a día de hoy casi casi las exigimos a cualquier juego y aquí viene la descripción de cada una de las cartas que vienen en el juego, con esto honestamente no tenías ningún problema para jugar y aquí vamos a ver algunas cosas que quiero resaltar del inserto, si ustedes destapan aquí hay un compartimento secreto en donde tenemos una pistola, tenemos balas como si de repente quisiéramos agarrarlo para traicionar a alguno de nuestros amigos, también hay un cuchillo, hay un una dinamita. El dinero, pues no es la gran cosa, es dinero de papel, que la verdad me sorprende que esté tan bien cuidado. Pero si se fijan, hay un agujero aquí que permite tener espacio por si quieres usar monedas o por si pensaban hacer alguna expansión que involucrara ese espacio. La verdad, todos estos detallitos del inserto desde niño me sorprendían, pero ahorita que conozco más juegos, la verdad es que me sorprende el, el detalle, la atención que tenían. El tablero es muy sencillo, es una mesa simplemente. En cada uno de estos espacios se van a sentar los. Mafiosos, y dependiendo de lo que tengan enfrente, son las cosas que pueden hacer. Si tienes propiedades, ganas dinero. Si tienes el monopolio de las propiedades, es decir, si tienes todas las pizzerías, ganas todavía más dinero. Si estás en la caja registradora, ganas más dinero. Y de hecho, ese es el objetivo del juego: ser el jugador que tenga más dinero al final. No importa si te eliminaron o no, con que tengas más dinero, ganas. También van a encontrar armas, las cuales te permiten hacer acciones para matar a los demás contrincantes. Y esto era muy importante porque normalmente están al lado de las propiedades. Igual hay bebidas que tienes que tener cuidado porque ahí te las pueden envenenar. Nunca supe si las botellas contaban con bebida o no. Nosotros lo jugábamos con que sí. Y ese es todo el tablerito. Acá nos encontramos con un espacio que es increíblemente temático. Es una botellita y aquí van los tokens de dormir. Si un jugador tenía dos tokens de dormir en su personaje, ese personaje ya se consideraba envenenado. Hay un espacio para los pasteles que podemos estar explotando. Cada jugador tenía un pastel. Y aquí vienen las piezas de cada jugador. Estos son los mafiosos, cada uno con una habilidad especial. Tenemos al líder que te da dinero nada más por estar vivo. Los matones, pues simplemente son de relleno. Pero estos mafiosos que tienen armas, este con la pistola y este con el cuchillo, podían hacer uso de las acciones de matar con pistola y con cuchillo sin necesidad de que estuvieran sentados frente al arma en el tablero. Depende del número de jugadores, pues son la cantidad de matones que vamos a tener. Entonces el color morado solamente se usaba con jugadores hasta 5 y 6. Mientras que el rojo, pues se usaba siempre. Las cartas, la verdad la calidad de las cartas es muy mala. Es un material muy, muy flexible. Pero el espacio para guardarlas caben enfundadas y caben perfecto. Tiene espacios para meter los dedos y sacarlas fácilmente. Inclusive aquí hay más huecos, como les mencioné. No sé si se pensaba para hacer alguna expansión. Algunas veces metíamos aquí los tokens de los pasteles, pero pues era muy difícil de sacarlos después, como, <laughs> como pueden ver. Y todo el juego va a ser con estas cartas. Dependiendo de la carta que juegues, la acción que puedes hacer. En este caso, si juegas la redada, todo mundo saca sus mafiosos. Esto te permite explotar los pasteles. Esto te permite mover el pastel de un lado a otro, porque una vez que un pastel explote, se lleva a los tres mafiosos al que tiene enfrente, a la izquierda y a la derecha. Esto te permite cambiarte de lugar. Esta te permite asesinar con el cuchillo a izquierda o derecha. Esto te permite poner el pastel. Esta te permite realizar un disparo. Recuerden, ya sea con un personaje cualquiera que tenga el arma frente a él o un personaje que ya incluye el arma y esta te permite envenenar una bebida recuerden si un jugador tiene dos tokens de sueño por culpa del veneno inmediatamente muere y el juego seguía y seguía hasta que solamente quedara un jugador vivo también podía suceder que se acabara el dinero a repartir o que todos los jugadores murieran en una explosión cualquiera de esas tres cosas que pase declaraba el final del juego y ganaba el que tenga más dinero inclusive si te eliminaron antes si tienes más dinero que los demás jugadores que estuvieron vivos serías el ganador. La verdad es muy interesante ver cómo ese inserto es útil, cómo tiene ese cuidado, esa atención al detalle, esos pequeños guiños a la temática como la pistola escondida que no sirven para nada, pero son muy llamativos y tienen más vida incluso que algunos insertos que vemos hoy en día. Desde luego, la calidad de componentes es un reflejo de la época en que fue hecho este juego. El dinero de papel, como ya saben, es muy, muy malo. La verdad, prefiero fichitas de cartón. La calidad en las cartas, Dios mío, no sé cómo aguantaron tantos años. Porque las micas se las acabo de poner para hacer justo este video. Porque quería ver si cabía en micado el deck. Desde luego, hay mecánicas que ya a día de hoy no funcionan tan bien. Honestamente, el hecho de estar decidiendo qué carta usar, cuándo usarla, cuándo guardarla. Es algo muy, muy divertido y bastante original para la época. Sé que hoy en día hay muchísimos juegos que hacen esto y lo hacen todavía mejor. Y de hecho, aquí entra el primer. Pero del juego es que es muy, muy azaroso. Hay veces que se define entre que quiero hacer un asesinato con una pistola y tú con un cuchillo, nadie tiene la carta, quién la va a robar primero, esa persona es quien va a acabar ganando la partida o va a acabar sacando ventaja. Probablemente la mecánica más controversial que encontramos aquí es la de la eliminación de jugador. Recuerdo haber tenido partidas donde alguien moría y nosotros seguíamos jugando, pero esa persona ya nada más veía. Y por eso también incluyeron la mecánica de que inclusive aunque te sacaran del juego podías ganar si tenías la mayor cantidad de dinero en mi experiencia eso jamás pasaba si te eliminaban probablemente no ibas a tener más dinero otra cosa que me sorprendió del juego y ya lo pude apreciar más ahorita es el hecho de que es un juego que tiene fases al principio explota tu pastel si está en la mesa después juegas cartas luego puedes despertar a alguno de tus personajes lo cual también te hace pensar en qué momento ir haciendo las acciones ser estratégico a lo mejor, si alguien ya tiene un personaje dormido, le duermes otro para que no despierte a los dos, o decides de una vez eliminar a alguno de sus personajes, la verdad es que te presenta decisiones bastante interesantes dentro de la sencillez misma del juego. Y hablando de personajes, también esa es otra cosa. Si se fijan, es un juego que tiene capita sobre capita muy leves, pero aún así hay profundidad en el juego. Estos personajes tienen su importancia. Tienes al líder que te da más dinero, a lo mejor es el primero que te van a querer matar. Tienes a los que tienen las armas que pueden ignorar el hecho de que tengan un arma en el tablero. Y tienes a los normalitos, pero a lo mejor eso los pones a que estén cuidando las propiedades o les pones un arma enfrente para que puedan también ser de ayuda. La verdad es que ese pensamiento de qué acciones. Tomo con las cartas, qué hago con los personajes, dónde lo coloco, me quiero poner como un objetivo para los demás jugadores de un inicio teniendo muchas propiedades. Toda esa toma de decisiones me parece muy, muy buena en este juego. Ya las últimas dos cosas que quiero hablar del juego es que tampoco soy fan de cuánto dura una partida, la verdad se puede alargar bastante, en especial si está el azar de las cartas, no te puedes mover de lugar, no puedes asesinar a las otras personas, pero está mitigado con el hecho de que se puede acabar si se termina el dinero en la mesa. Es un juego que la verdad promueve bastante agresión, no hay manera lógica de defenderte que no sea más que atacando. Y una de las cosas que más aprecio es la dedicación que se le tuvo al diseño. Se puede apreciar que hubo testeos, desde el hecho en que se ajusta el número de mafiosos que tiene cada jugador, inclusive en el instructivo te encuentras con dudas frecuentes y ejemplos de algunas interacciones de las cartas. La verdad es que es un diseño que para su época me parece que estaba muy... Muy bien hecho. Es un juego que, si a día de hoy lo pusiéramos en Kickstarter, le pusiéramos miniaturas, arregláramos algunos de los detalles que acabo de mencionar, probablemente le iría bien. Y ahora, se los dejé en suspenso, les voy a decir quién es el diseñador del padrino o don Pepe. Dominic Erran, quizá pronuncié mal su apellido, es el diseñador de Marrakech y uno de los diseñadores de Condottieri. Lo cual explica precisamente que este juego tenga tanta atención al detalle. La verdad es un jueguito que yo me encontré de la nada en mi casa, recordaba haberlo jugado y la verdad aprecio todo lo que intentó hacer para su época. Me gustaría verlo en alguna reimpresión con mecánicas actualizadas, pero quién sabe si eso va a ser posible. Así que a lo mejor alguno de ustedes lo tiene en su casa ahí escondido, búsquenlo si es que lo recuerdan y a lo mejor también se llevan alguna sorpresita con este juego. Entonces, comenta aquí abajito si llegaste a jugar El Padrino Don Pepe, ¿qué te parece? Si recuerdas que alguno de tus amigos lo tenía, y si no lo has jugado, ¿qué te llamó la atención del juego? ¿Qué quieres saber más sobre él? Lamentablemente va a estar imposible de conseguir, pero quién sabe, a lo mejor aparece en alguna tienda de descuento, o en algún bazar, todo puede ser. Si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.